The Honda Dream Garage Spring Event is back, and if you're ready for a new Honda, it's time to start your engines. Take it from me, Honda IndyCar driver James Hinchcliffe. That's the spacious Honda Pilot. It's got seating for up to eight. And that's the sporty Honda Civic. It's got an available turbocharged engine I'd recognize anywhere, even without the blindfold. Wait, did I mention I was wearing a blindfold? You could get a great deal on a Honda at the Honda Dream Garage Spring Event. Este podcast forma parte del network LaLiga.fm. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio del show de Davidito Loco, un bonus de Bailes Mac. Y de Nina Patini Loca y de Noel Loca Payoiti. Noel, ¿vas a grabar un podcast? Sí, dice con la cabeza. ¿Cómo estás, Nina? ¿Bien? Sí, pero también decís que es el podcast de Nina Loca. Claro, y también es el podcast de Nina Loca. Papá está de vuelta, volvió de la gira. ¿Dónde estaba papá? En Córdoba. ¿Y en dónde más? ¿En el teatro? ¿Me viste ayer en ese teatro? ¿Te decías que estaba en ese teatro yo que me viniste a ver? Sí. ¿Y te gustó? No. ¿No? ¿Te pareció aburrido lo que estaba haciendo papá? Sí. Nina vio al cantante y me preguntó, hoy vio una foto del cantante y me dijo, ¿por qué ese era tu amigo? Ayer Nina vino al Luna Park a ver el recital en el que estaba trabajando papá, ¿no? Sí. Y bueno, y hoy papá volvió. Estas son las cosas tristes de que no me pasaban cuando tenía hijos, ¿no? Te ibas de gira, una semana quizás, y esta vez me fui 4 días. ¿Y qué sucedió? Al segundo día mi esposa me dice, Nina, estás llorando porque te extraña. Y eso antes no me pasaba. La última vez que me iba de gira, Nina tenía 3 años o 2 años y medio y Noel recién había nacido. Y bueno, ahora, Noel ni pelota. Noel, ¿me extrañaste? No, sigue mirando el iPad, no, ni bola. Y Nina, sí, me extrañó. Y yo acá estoy, acá con ella. Me dice, no te vayas más. Y me está dando un beso y un abrazo. Papá nunca se va a ir. Bueno, para todos los que me estuvieron siguiendo, estuvo bueno todo. Se sufrió hasta el último momento. Y hoy fue el día ese que más pesado porque toca... No, pesado. Es que toca hacer las valijas. ¿Vieron cómo siempre lo comparo como cuando hacemos un cumpleaños? Espera, no es así. ¿Viste que siempre comparo cuando hacemos un cumpleaños? Que un evento es como hacer un cumpleaños. Bueno, esta es la parte del último día, después del recital, como cuando ya se fueron todos los invitados, hay que barrer y juntar la mesa. Toca hacer las valijas. Y vos sabés que terminó y querés que termine y querés que ya se vayan, llevarlos, coordinar que realmente llegaron a Ezeiza y coordinar fundamentalmente, espera Nina, y coordinar fundamentalmente que tomen, que suban, que se vayan, que suban al avión, porque si se te queda uno, flor de problema. Así que para terminar con esto de contar de cómo se hace un evento, les cuento esto, cómo fue el último día. Hay que coordinar, hacer las valijas, ver qué coman y lo que se hace largo son las despedidas y chequear que realmente suban al avión. Eso es lo que realmente se necesita. Ahora, estoy caminando por mi casa, van a escuchar a Harry Potter de fondo. Me estoy yendo a otra habitación. Ahora, te espera. Papi, espérame, ¿dónde sacó eso? Estoy acá. La cosa es que también es un momento de despido, donde todos nos decimos gracias por esto, gracias por aquello. Con los que hubo roce también te decís gracias. Con los ingenieros de otras bandas que también hubo roce también te decís gracias. Y es un momento de confrontarme, de donde todos somos amigos. Y llega la situación en que volvés a tu casa. Ahora, 10, 20 menos 20, habré llegado a 1:30. Feliz, relajado, con ganas de comerme todo, de poder dormir en mi cama. Y eso que yo viajé por la Argentina, no me fui al exterior. A veces hay giras que te vas al exterior. Y parece loquísimo, pero bueno. Es mucho estrés. Y se consiguió todo lo que se tenía que conseguir 8 y 10 de la noche,
cuando el show empezaba a las 9. Pavadas, como digo siempre, como pasa en cualquier armado de cumpleaños. Una cosa así, contarles. El asistente personal del productor general, un chico de 20 y pico de años, del cantante general, usaba su iPhone X sin funda. Después de mucho tiempo, después de siempre negarme, y espero que Dios, Messi y quien sea, me protejan, estoy usando hace 4 días el iPhone sin funda, así como Dios lo trajo al mundo. No le pasó nada, realmente es hermoso, no hay nada más lindo en el mundo que usar el iPhone sin funda, pero bueno, ahí estoy, volviendo a la normalidad, habiendo terminado todo el evento. Gracias para los que me preguntaron si esto, cómo me había ido. Bueno, ahí está. En mi Instagram voy a subir algunas fotos que estuve tomando con el iPhone, muy, muy buenas. Arroba Davidcito Loco en todas mis redes sociales. Este fue un podcast que se llama El Show de Davidcito Loco, un bonus de Byron Smack haciendo lo que es el proyecto del podcaster. Gracias por lo que me dicen. No aflojes. Allá vamos, gente. Hoy, día 88. Chau y gracias.